José Luis López Ubero, médico, escritor, organizador, preocupado por la realidad social en que vive. Mi personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado, nació en Zaragoza, 5 años antes del golpe de Estado, que colocó a un país durante varios años en una guerra fratricida. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Durante casi 60 minutos tendremos la oportunidad de entrar en el interior de José Luis y poder conocer el mundo donde irá desarrollado la mayor parte de sus vivencias y la gran capacidad que ha tenido para conllevar su afán de ayudar al prójimo con su carrera profesional. Sus más de 40 años de ejercicio de la profesión en Estados Unidos, junto con su espíritu de aventura, le han permitido ver el desarrollo de su existencia bajo un prisma diferente al resto de la humanidad. Es demasiado. Les prometo que no habrá lugar para el aburrimiento durante esta entrevista y estoy seguro de que nos va a faltar tiempo de la mayoría de las vivencias que nos va a contar José Luis. José Luis, ¿cómo son tus recuerdos de infancia? Tú naces en el año 31, 5 años más tarde, después de tu nacimiento, hay un golpe de estado de los militares. Sí, creo que después se denomina Guerra Civil Española. ¿Cómo son tus primeros años en Zaragoza? ¿Cómo los recuerdas? Pues mis primeros años fueron una mezcla muy extraña de cosas buenas y malas, pero sobre todo prevaleció lo bueno. Yo fui un niño muy, muy querido por mis padres y muy mimado hasta donde ellos podían hacerlo. Recuerdo a mi padre, mis primeros recuerdos, mi padre muy contento porque era republicano. Y él siempre decía que el año 31 había sido el mejor año de su vida porque había triunfado en las elecciones la Segunda República y porque había nacido yo. Pero conforme voy creciendo me doy cuenta de que mis padres no me pueden dar todo lo que ellos quieren, sufren e indirectamente estoy expuesto a los dolores y las tristezas de no tener lo que uno quiere. Pero esto que en principio parece como una cosa triste y desgraciada, a mí me ayuda mucho en el resto de mi vida para valorar lo que ha venido después. En líneas generales yo creo que es mejor empezar desde abajo e ir hacia arriba, que a veces la gente que tiene mucho empieza desde arriba y tiene que ir hacia abajo. Tus recuerdos de niño, ¿cómo recuerdas las Navidades? Porque yo me imagino que en aquella época, estamos hablando del 36, del 37, del 38, 39, 40, guerra por guerra, ¿cómo lo recuerdas? ¿Con mucha necesidad? Mucha pobreza. Yo he visto a mi madre concretamente pues pasar hambre para que yo pudiera comer algo. Esto suena un poco casi a novela de Carlos Dickens, porque parece una sucesión de tristezas, pero yo recuerdo mi juventud, mi infancia, como algo muy... no la cambiaría por nada. ¿Se llegaba a jugar? ¿Tenía juegos en aquellos tiempos con los amigos, a pesar de la situación que se vivía? Bueno, mi padre, por ser de la CNT, a todos los de la CNT de que trabajaban en los ferrocarriles los metieron en la cárcel. Entonces, durante casi 2 años yo no vi a mi padre, y cuando lo vi más tarde, pues mi padre era una persona que la habían de alguna manera castrado mentalmente, y nunca fue el hombre que yo hubiera querido que lo hubiera sido. ¿La Navidad se llegaba a celebrar? Se celebraban a nivel religioso. Mi madre era creyente. Mis padres eran una paradoja. Mi padre era de izquierdas, mi madre era de derechas. Iba a la iglesia con frecuencia, pero nunca los vi discutir absolutamente ni una vez sobre ideas religiosas o políticas. Y tuvieron un matrimonio, yo creo que aceptable y resignado, como la mayoría de los matrimonios de aquellos tiempos. El turrón no existía en aquella época, ¿no? Bueno, para los ricos siempre ha habido turrón. Y
continúa viéndolo. Las clases sociales no las hemos inventado ni ahora, siempre habrá ricos y pobres porque es parte de la polarización de la humanidad. Pero mis navidades, por llamarlo de alguna manera, las recuerdo con mucho afecto y con gran nostalgia, diría yo. Uh-huh. El tema de los reyes, ni pensarlo. Bueno, existían los reyes en el sentido religioso de la cabalgata y demás, pero no había para lujos ni juguetes de ningún tipo. ¿Tú no recuerdas ningún juguete en aquella época? Tío. Me acuerdo de un juguete, había en la calle que yo vivía, había un antiguo jotero analfabeto que era carpintero también, y me regaló una ametralladora de manera que tenía una carraca y que imitaba los tiros de las balas. Y ese es el primer juguete y casi el único juguete que he tenido en la infancia. Es bastante. El tema del colegio, llegabas a pesar de la guerra, te mandaron al colegio. No, mi padre, antes de ir a la cárcel, cuando era muy joven, me enseñó a leer. Nunca aprendí a escribir hasta que él salió de la cárcel. Y iba a una academia que dejó de existir enseguida, donde un hombre muy inteligente y muy interesante daba clases a la gente de edad. Yo no aprendí las cuentas de la escuela, a sumar y a leer, hasta que ya escribí, hasta que tenía casi 9 años. Uh-huh. Pero luego fui al Instituto Goya, que era el instituto público, y tuve la suerte de tener unos profesores increíblemente buenos. Yo no cambio la educación que tuve a nivel bachillerato por ninguna. Mis hijos han ido a colegios de élite en Estados Unidos y no han recibido mejor educación que tuve yo. ¿En el Instituto Goya? En el Instituto Goya de Zaragoza. Uh-huh. ¿Cómo va transcurriendo esa vida, esa posguerra? ¿Cómo va transcurriendo? Empiezas en el instituto, terminas tu bachiller. ¿Cómo es esa juventud? ¿Cómo la vivía la juventud de aquella época? Bueno, yo tuve la suerte de tener una tía que me pagó mis estudios de medicina. Y en el proceso de ser estudiante en la facultad, empecé a hacer un poquito de deporte, jugar al baloncesto. Y como yo era bastante buen jugador, pues eso me abrió las puertas para entrar en los clubs de baloncesto de Zaragoza y empezar a viajar a Francia y a que se me abrieran los ojos al mundo desconocido. Durante muchos años España estuvo aislada por las Naciones Unidas, no se podía salir. Nosotros fuimos el primer equipo que salió de España a jugar a un pueblo francés que se llamaba y se llama Oloron-Saint-Marie, y ese fue el principio de me abrir de ojos al mundo y de saber que existía otro mundo aparte de España, que el mundo no se terminaba en los Pirineos. Exactamente. Me imagino que sería en aquel momento sería un golpe, ¿no? Es decir, de repente la vida que uno llevaba en España, que era otra historia con respecto al resto del mundo, fue una revelación, porque a mí me habían educado a no pensar. Es más, me prohibieron pensar. Mi profesor de latín concretamente me dijo: usted no piense, porque no hay que creer más que lo que dice la iglesia. Pero no esto es específicamente conmigo, la mayoría de las personas eran así. Era como si la alegría estuviera prohibida, y esto era como un valle de lágrimas en el que teníamos que purgar pecados para luego ir a otra dimensión distinta. Francia, a pesar de estar en un momento muy malo de su historia, que había sido derrotada, estaban a años luz por encima de nosotros. Uh-huh. A los 24 años terminas tu carrera de medicina. De ahí hacia atrás, en tu época juvenil, ¿se hacían bailes en aquella época? ¿Había animación con respecto a las mujeres, a las chicas? El placer estaba prohibido a todos los niveles, estaba a todos los niveles. Pero de alguna manera, los placeres es una definición muy personal, porque gozábamos de otra manera distinta. En aquellos tiempos, dar un beso a una muchacha, vamos, eso sería, era lo máximo, ¿no? Era una dimensión muy comparable y superior, por ejemplo, a lo que se hace hoy, que es donde vale todo. Uh-huh. España, como se demuestra en la historia nuestra, somos extremistas y vamos de un extremo al otro. O nos quedamos cortos o nos pasamos, nos falta un poquito el equilibrio.
Pero esa falta de equilibrio es parte de nuestras virtudes. Por eso España es un país casi ideal para retirarte o para pasar vacaciones. Hay muy pocos países en el mundo, yo diría que España, Francia e Italia, en los que se puede encontrar la variedad de fuentes de satisfacción, de placer y de gozar de la vida en el mejor sentido de la palabra. 24 años y de repente lías la manta a la cabeza y ha estado unido. Sí, pero no fue tan liada porque yo lo tenía bastante preparado. Jugando al baloncesto contra la Universidad de París, conocí a un americano estudiante de medicina que fue el que me aconsejó: vente a Estados Unidos, donde los médicos están muy bien recompensados. Entonces, durante los veranos, pasaba medio verano con una beca que me había dado el Instituto Francés en el sur de Francia, aprendiendo francés, y luego me iba a trabajar de bracero a recoger patatas en Inglaterra, que fue donde aprendí inglés. Así, cuando llegué a Estados Unidos, pues ya no iba completamente desprevenido. ¿Cómo es tu llegada a Estados Unidos? ¿Cómo es ese choque, de todo, de cultura, de mentalidades? ¿Cómo fue? Bueno, yo llegué a Estados Unidos en un barco que lo desguazaron al poco tiempo, que se llamaba el Flandre. Y fue una especie como la película Titanic, los pasajeros de tercera, los ricos, etcétera. Y iba con un compañero de Huesca, también médico, que iba a trabajar de psiquiatra en Chicago. Nos hicimos amigos de uno de los médicos del barco y por la noche nos abría la reja de que separaba los pasajeros ricos de los pobres, y por la noche, como la cenicienta, nos íbamos al baile a disfrutar de la noche. Fue una travesía muy encantadora y tengo grandes recuerdos de mi llegada a Estados Unidos. El choque cultural fue increíble, aunque a mí me gusta mucho el cine y creo que estaba algo preparado para, pero nunca había visto autopistas, nunca había visto televisión, nunca había visto lo que me encontré allí, y sobre todo la gran competitividad que había en aquella sociedad. O sea, ya existía esa competitividad. Tremenda. Tremenda. Llegas y vas hacia alguna institución y ahí vas recomendado. Yo voy con un contrato de trabajo a un hospital católico en el norte de Florida, el hospital de San Vicente. Y allí me encontré mi primera lección. Este es un hospital católico de las Hermanas de la Caridad. Y estoy hablando del año 1955. Y en la primera experiencia que tengo en la sala de urgencias, llega un negro con un infarto cardíaco y no lo dejan admitir en el hospital de las Hermanas de la Caridad porque es negro y tiene que ir al hospital de negros en la ciudad de Jacksonville, año 55. Y yo he conocido, por ejemplo, la línea amarilla que separaba en los autobuses a los blancos de los negros. Y todo esto, para una mentalidad como la que tenía yo, pues fue una sorpresa difícil de digerir, pero ahí está. Tiene mucho mérito que Estados Unidos haya podido cambiar tanto en tan pocos años con un mínimo de dolor. La revolución. ¿Qué no ha pasado en España? Aquí no se ha cambiado mucho y han pasado muchos años, ¿no? No, España yo creo que ha mejorado también. Sí. Hombre, concretamente en medicina, que es lo que puedo hablar con un poco de autoridad, los cambios han sido drásticos e impresionantes. Primero porque han hecho una selectividad, antes podía cualquiera estudiar medicina aunque tuviera malas notas. Hoy hay unos requerimientos muy duros y sobre todo ha aparecido muchísimas mujeres, que da una dimensión muy grande y distinta y superior a lo que había antes. Tu llegada a Estados Unidos, empiezas a trabajar con 24 años. ¿Cómo se desarrolla tu vida? Porque vas, sigues siendo un muchacho de alguna manera, o ya te sentías un verdadero hombre con 24 años. Y también es verdad que la vida ha cambiado en esos temas también, ¿no? Bueno, uno asumía responsabilidades que hoy no las asume, asume la juventud, ¿no? Y yo tuve una gran ventaja. Primero, iba con un contrato y iba a un sitio donde yo no lo sabía, había por lo menos 80 médicos distintos de distintos países de todo el mundo. Entonces, durante 2 años
Sí, sigue. No, entonces, durante 2 años en este ambiente, no solamente aprendo mucha medicina, sino aprendo diferencias sociales, raciales y de todo tipo, porque había filipinos, hebreos, iraníes, italianos, alemanes. Entonces eran unas pequeñas Naciones Unidas dentro del hospital, con una convivencia diaria 24 horas al día. Y eso fue una educación en sí muy interesante. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Stamina, su seguro de ahorro. Han pasado ya unos minutos de la entrevista y, como les había vaticinado, los minutos han transcurrido sin darnos cuenta. Su infancia repleta de amor la ha inculcado unos valores que le han permitido encarar su existencia basado en la bondad y espíritu de servicio al prójimo. Sus penurias económicas de niñez también le marcaron en la búsqueda desde el primer momento de su estabilidad económica, que en ningún momento enfrentaba su estabilidad emocional ni de ayuda hacia los demás. Pero sigamos con la entrevista. Quedan tantas cosas por escucharle. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Tu vida en Estados Unidos empieza a transcurrir desde el año 55, van pasando los años, poco a poco pues te vas integrando en el país, te vas asentando. ¿Te casas muy joven o muy mayor? O... Me caso a los 27 años. Uh-huh. En aquel tiempo casarse a los 27 años ya era como medio mayor, ¿no? Porque la gente se casaba pronto. Se casaban, sí, sí. Yo recuerdo mis abuelas, por ejemplo, se casaron a los 18 años. O, en fin. Pero yo considero que para un hombre que hace los 27 años es demasiado temprano. Sí. Entonces, ahora y por los siglos de los siglos, amén. Uh-huh. Porque los hombres creo que nos cuesta más madurar que a las mujeres. Esos 27 años con una mujer norteamericana. Norteamericana de origen irlandés. Uh-huh. Muy católica, me imagino. Pues no demasiado, en la justa medida. Uh-huh. Con la que tuvimos 3 hijos. Y que los que han sido nadadores luego a lo largo del tiempo por España. La verdad es que mi integración en Estados Unidos fue muy rápida y porque no tuve que cambiar mucho mi personalidad. Siempre soy una persona seria, puntual, en fin, características un poco casi germánicas. Uh-huh. Entonces nunca tuve ninguna dificultad en integrarme en una sociedad que esperaba eso de mí. Es más, me facilitó mucho la labor. Del hospital, que en principio entras con ese contrato de trabajo, me imagino se vence el contrato y tú ya te buscas el irte a otro lado o sigues en ese hospital. Bueno, allí, como ocurre en España después que se ha copiado el método de Mir, hay una cadena
de su vida profesional, por llamarlo así. Hay que hacer un internado, hay que hacer una residencia, y se requiere un número de años, y como el sistema es muy competitivo, pues solo dan las plazas justas a las personas que se lo merecen. Entonces, en Estados Unidos yo he tenido la paradoja de que a lo mejor el director del hospital, personalmente yo, por ser latino o hispanoparlante o lo que fuera, no le caía demasiado bien, pero al mismo tiempo, como reconocía yo lo que trabajaba, pues le ponía en el lugar que me merecía. Cosa que en España es, creo que aún no ocurre así del todo. Es inviable todavía el sistema. Sí, porque el español aún cree en las dinastías. Y no hablo de dinastías reales, sino de dinastías profesionales. Y allí no, es el que se la lleva, el que vale es el que se la lleva. Uh-huh. Y eso tiene un valor inapreciable a la hora de que un país funcione. Uh-huh. Tú sigues tu vida profesional, sigues subiendo, como dices tú. ¿Te casas? 27 años. Van llegando esos tres hijos, pero también tu aspecto aventurero, porque claro, hay unas historias muy fuertes, sobre todo porque, y yo creo que tú me decías fuera de cámara en estos días pasados, que a lo mejor hoy no lo hubieras hecho, pero el de repente aparecer tú en Vietnam, en plena guerra del Vietnam, y tú metido hasta el morbo allí, en plena guerra, ¿no? Sí, hay un espíritu. ¿Con qué edad te vas? Con 30, 31 años. Yo tenía 35 años cuando yo fui a Vietnam. Pero antes de ir a Vietnam había estado en varios sitios, porque enseguida me di cuenta que en Estados Unidos puedes jugar a varias barajas al mismo tiempo. Puedes ser un profesional ganando dinero y teniendo cierto éxito, pero al mismo tiempo el sistema tributario te permite el tener una fundación tuya que puedes descontar de los impuestos todo el dinero que des a caridad. Entonces, lo que dice, en lugar de dar dinero al gobierno para que construyan bombas de napalm y las tiren por ahí por el mundo, voy a dar este dinero a los pobres de una manera indirecta, y entonces satisfago mi necesidad de aventuras, de ayudar al prójimo en lo que yo creo profundamente, y al mismo tiempo acumular buenos recuerdos para el futuro. Porque... O sea que tú antes de Vietnam ya habías estado, habías hecho alguna aventura fuera de Bangladesh. ¿Fue antes? No, fue posterior. Mi primera aventura fue Haití. Haití fuiste. Cuando estaba en control del país Papadoc Duvalier. Oh, famoso Papadoc Duvalier. A quien yo conocí personalmente, a él y a su amante. Bueno, una historia muy complicada, pero aquello era la antesala del infierno. Ni Vietnam ni nada se puede comparar a la Haití de Papadoc Duvalier. Aquello era la locura. Una experiencia impresionante. Yo creí que era pobre en España, pero no me di cuenta de lo rico que fui hasta que he visto en Haití, en aquellos tiempos, la gente arrastrarse a ir al cementerio a esperar la muerte, lo mismo que se espera el autobús. Y dantesco. Después de Haití, mi segunda aventura fue con ir a Bolivia, al altiplano, donde conocí una de las mujeres más impresionantes de mi vida, una madre Teresa. Yo diría casi que con más méritos que ella, porque la madre Teresa no era una mujer muy agraciada, y esta monja asturiana de la que estoy hablando era una mujer haciendo lo mismo que la madre Teresa, anónimamente y además atractiva. Sí, eso es que le da un valor añadido. Pero el trabajar a más de 3.000 metros de altura en aquellas condiciones, eso es también duro de verdad. Hace falta un... Ten en cuenta que yo no tengo ningún mérito en estas cosas, porque yo voy 2 semanas, 3, excepto en Vietnam, que estuve 2 meses, y me vuelvo a casa. Pero esta gente ha hecho una entrega total de por vida. Sí. Eso demuestra que no todo el mundo es egoísta, porque no. La gente ahora mismo, en estos momentos que se vive tan duro en todos los países, concretamente en España, poco más que aquí la gente se mueve por el interés, que no existe ese dar a cambio de no recibir nada, parece que no existe, pero eso sigue existiendo, existió y seguirá, ¿no? Y en España concretamente yo diría que más que la mayoría de que los países. Aquí hay mucha solidaridad y gente muy buena. Uh-huh. Y aquí tienes oportunidad de conocer gente, porque yo lo intento por todos los medios,
Y yo creo que la bondad prevalece sobre el mal. Lo que hay es corrupción, vanidad, egoísmo. Los pecados capitales no son privativos ni nuestros, ni de Haití, ni de Estados Unidos. Están en todas partes. Lo que cambia es la dosis. Pero la solidaridad de España se manifiesta sobre todo, yo como hablo como médico, en la cantidad de trasplantes que se hacen. Somos líderes del mundo en gente que está dispuesta a dar el corazón de sus seres queridos y sus riñones para que alguien viva. Qué importante. Tu vida en Vietnam en esos dos meses sería inolvidable, ¿no? En cuanto a tristes y buenos recuerdos. Bueno, Vietnam es una de las grandes equivocaciones de mi vida. Un gran error porque arriesgué. Claro, en mi disculpa puedo decir que me engañaron. Me dijeron. Todo empezó porque recibí una carta de la Asociación Americana de Medicina diciéndome que necesitaban voluntarios para Vietnam durante dos meses. Yo siempre he tenido cierto sentido de la gratitud. Es más, yo creo que el peor insulto que se puede dar al ser humano es ser ingrato. Entonces digo, aprovecho esa coyuntura, satisfacer mis necesidades de aventura y de vida, pago mi deuda con un país que me ha tratado bien y ayudo a la gente de allí. Pero me encontré que me engañaron y estaba en un sitio de peligro continuo, hasta tal punto que yo tenía que ir con guardaespaldas 24 horas al día porque me querían matar, ya que era un elemento de propaganda positiva para Estados Unidos. Hasta tal punto ocurrieron cosas en este viaje mío que un compañero que conocí en Chile ha escrito un libro sobre mis aventuras en Vietnam. Pero bueno, eso es anecdótico, no es lo que más me... Otra de las cosas que resulta en tu vida, por lo menos llamativa, en esas aventuras tuyas, eso de operar, de hacer 100 operaciones en un día, de catarata. Esto lo hice en Bangladesh, con un bengalí que operaba otras 100, como yo, y lo hacía mejor y más deprisa, porque lo único que había hecho en su vida... Era un oftalmólogo, no sabía más que operar cataratas y lo hacía con una destreza inaudita. Pero aventuras de este tipo, yo siempre he tenido la influencia muy grande de la bondad de mi madre, y la gran herencia que me dio es que ella creía, y yo creo también, que ser bueno es bueno para ti. No hay que ser bueno porque lo diga el gran santón o el cura de la parroquia. Es bueno, es la forma más sutil de egoísta, porque duerme mejor por la noche, te pones tu medallita de hombre bueno, tu autoestima se incrementa, y eso es salud mental. Al final es un egoísmo puro y duro. El egoísmo es como el colesterol: hay un egoísmo bueno y un egoísmo malo. El egoísmo malo no hace falta explicarlo. Ahí están cientos de políticos y de gente para explicar todo lo que se debe hacer, que son unos profesionales. Pero el egoísmo bueno es el señor, como esta monja asturiana que estoy comentando en Bolivia, que ha entregado su vida al prójimo en el sentido más absoluto de la palabra. Son gente especial. Esta gente habla en otra dimensión que yo no puedo entender. Yo soy ok, nada más. Tu vida transcurre en Estados Unidos durante más de 40 años. Exactamente. O sea, tú cuando te jubilas es cuando decides regresar a España, o te decides venirte antes y instalarte en España como médico. Yo no lo tenía decidido del todo a dónde iba a terminar, porque hay varios países que siempre me han atraído. Por ejemplo, Argentina, con todos sus defectos y sus virtudes, son increíblemente buenas. Y la ciudad de Buenos Aires hace 30, 40 años era algo muy atractivo. Eso como ciudad. Como países, para un hispanoparlante, para un latino, yo creo que solo hay tres países auténticamente atractivos. Si eres artista y te gusta la imaginación, yo creo que Italia tiene más que ofrecer que ningún país del mundo. Si eres una persona más sosegada y más racional, Francia, sobre todo el sur, es un país muy atractivo, y París es una gran ciudad. Pero el país con más, diría yo, oportunidades de disfrutar de la vida es España.
porque los contrastes son increíbles. Y en muy pocos kilómetros de distancia encuentras personas que hablan distinto, piensan distinto, comen distinto, y sus metas de vida son completamente diferentes. Entre un español de Gerona y un español de Huelva, la diferencia es abismal. Y eso, para el vivir cotidiano, supone muchos problemas. Pero para una persona retirada y con ganas de poner los sentimientos en acción, eso es mágico. Regresas a España y después estás un poco a caballo, ¿no? Entre Madrid, Zaragoza, Miami y Gran Canaria, y las Palmas de Gran Canaria. Que tú conoces a Gran Canaria en un determinado momento y te enamoras de ella. A mí me parece un país muy especial. Las Islas Canarias han sabido conservar, gracias un poco a la distancia de la península, una personalidad propia que le da, para mí, un encanto único. La gente en general, más cortés, más lenta, sabe más disfrutar de la vida, y la veo especial. Y esto, bueno, de hecho la prueba es que vuelves todos los años. Exactamente, ¿no? Siempre tienes un hueco para esta ciudad. Es más, antes, cuando podía viajar, porque mi salud ahora no es lo que era, pues me movía en el triángulo entre Chile, que donde es mi segunda esposa, Estados Unidos, concretamente Florida, donde viven mis hijos, y España. Ahora no podré viajar tanto. Mi último viaje fuera de la península venía a las Islas Canarias. Ya es significativo, Bueno, aparte de la belleza de las islas, aquí tengo gente que yo quiero y valoro mucho, y eso tiene una importancia muy especial. En este caso, Gregorio Socorro, que significa mucho, mucho para ti, ¿no? Gregorio Socorro ha sido una persona muy generosa, que ha dejado mucha huella en muchas personas. Él y su esposa, Olga, en la que, bueno, me faltan palabras. Uh-huh. Susana, ¿qué ha significado para ti en estos años de vida, en estos 20 años? 20 de vida? Años. Bueno, Susana, yo creo que significa una nueva vida. No es que la vida anterior fuera buena ni mala, son vidas distintas. Yo me considero ser una persona extremadamente afortunada, porque he tenido oportunidad de experimentar más sensaciones y más experiencias que la mayoría de la gente. Al principio lo hacía de una manera demasiado rápida, y cuando uno va demasiado rápido por la vida, no tiene tiempo para oler las flores. Pero cuando el tiempo te enlentece y envejeces, aparece una nueva vida, en la de la que es parte Susana, con que tengo más capacidades de disfrute, porque he madurado. O he madurado lo suficiente para apreciarlo. Y eso es lo que significa mi mujer para mí. Susana es una mujer buena, especial, y no me faltan palabras también para decir todo lo que le debo a ella. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Es impresionante.
emocionante escucharle su capacidad de aventura solidaria, de cómo aparecer en Vietnam, de sus operaciones de catarata en Bangladesh, o de la ONG que lleva en su interior, que en cualquier momento le pone alerta para protagonizar una escena solidaria, como en la actualidad en su banco particular de Madrid, donde inicia sus entrevistas día a día. Su vida en Estados Unidos transcurrió a caballo entre su profesión de médico y su amor también por el deporte inculcado a sus tres hijos, que apoyó en sus respectivas carreras deportivas, y que a él, personalmente, a través del baloncesto en los años 50, le permitió viajar a otros países y conocer una realidad diferente a lo que él percibía en aquella época de una España atrasada. Sigamos con él. Merece la pena seguir escuchándole. Las penas y las vaquitas. ¿Cómo te sientes en la actualidad, José Luis? Que llevas retirado unos años, disfrutando de la vida, haciendo lo que quieres. Incluso haciendo tus entrevistas, algún día hablaremos de ellas. ¿Pero cómo te sientes en la actualidad? Pues, como te he dicho antes, yo me siento muy agradecido a la vida. Hay una canción de Violeta de Parra, de Gracias a la Vida, pues yo podía cantarla varias veces. ¿Qué te ha dado tanto? Me ha dado mucho, y me ha dado sobre todo, me alegro que hayamos hablado antes de mi infancia, la dosis adecuada de dolor para poder satisfacerte luego con los cambios hacia la felicidad. Hace falta un contraste. Creo que hay un refrán armenio que dice: si no has conocido el dolor, nunca sabrás lo que es la felicidad. Y yo me integro completamente de esa forma. Hace falta la dosis adecuada de todo, porque si no hay contraste, pues no te enteras. En la actualidad todavía tienes muchas iniciativas, muchos proyectos y muchas cosas. O sea, yo creo que tú no has cerrado las puertas de tu vida. No, en cuanto a la actividad, me refiero, que es el que... Nunca la cerraré. Yo creo que hay que morir como en las películas antiguas de vaqueros, con las botas puestas. Y entonces yo creo que hace falta un propósito de vida y un propósito de día. Y todos los días intento salir a la calle, aprender algo, y si es posible ayudar a alguien de alguna manera. A veces una palabra de cortesía, un pequeño elogio, puede alegrar la vida de un ser humano que está solo. Entonces, mis metas son muy sencillas, porque como he aprendido otra vez, como te he dicho, de mi madre, que ser bueno es para ti, es bueno para ti, pues resulta que el propósito de día sea hacer un poquito de... suena un poco esto catequístico y doctrinal. Y doctrinal, sí, pero yo me encuentro bien así. ¿Te ha quedado algo por hacer en esta vida? ¿Te ha quedado alguna espina clavada? ¿O te arrepientes de algo que hayas hecho y hoy no hubieras hecho? Yo me arrepiento, creo que como la mayoría de las personas, de haber sido en mi vida un poco demasiado egoísta, que es el gran enemigo de todos los seres humanos. Tenemos que luchar contra esa característica de querer tener a veces demasiado. Nuestra inseguridad nos convierte en acaparadores. Entonces yo he tenido que acaparar porque tenía la inseguridad de mi infancia humilde, pero luego una vez la adquieres hay que distribuirlo, porque venimos desnudos y nos vamos desnudos. Uh-huh. Y sin remedio. Absolutamente. Uh-huh. El otro día leí una frase que me impactó mucho: la vida es una enfermedad incurable y sexualmente transmitida. Y parece una... pero es que es así. Entonces, en el momento que asumes, yo como médico lo asumí enseguida, de que vamos a estar aquí muy poco tiempo, pues juegas a las cartas de una manera distinta. Uh-huh. ¿Tienes muchos enemigos? ¿Has conocido muchos enemigos o piensas que tienes muchos enemigos en esta vida tú? Yo enemigos como tal no, pero he tenido muchas experiencias con envidiosos. Uh-huh. Porque sin querer, cuando las cosas te ruedan bien, en nuestra cultura la gente lo resiente. Los americanos tienen un aspecto de su vida es muy competitivo. Cuando alguien es mejor que ellos, lo intentan superar. Y aquí, en general, intentan hundirte. Y lo resiente, y lo puedes palpar cuando estás con esta persona. Pero eso no es mi problema. Uh-huh. Es el problema de ellos. Claro. ¿Tienes muchos amigos? Tengo pocos, pero muy buenos. Uh-huh. El tema de la amistad es muy interesante porque a veces la amistad se confunde con exclusividad.
La gente no tiene capacidad de compartir amigos con otros amigos, porque quiere ser tu amigo acaparador. Acaparador, exactamente, en el mal sentido de la palabra. Pero yo creo que tengo, cuando yo me muera, habrá media docena de personas que creo que llorarán de verdad por mí. ¿Qué piensas de la política? En estos últimos tiempos, que bueno, pues prácticamente es la comidilla de la gente, incluso gente que a lo mejor pues nunca ha hablado de política, gente que ni siquiera se ha interesado, hoy está preocupado. ¿Qué piensas tú de esa clase política y de esas personas que bueno, en principio dedican su vida a servir a la sociedad, pero me da la impresión de que vienen a servirse a la sociedad, no lo sé? Bueno, hay una frase de Catón, creo que luego la copió Kennedy, el presidente Kennedy, dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que hay un porcentaje de políticos que inicialmente tienen buenas intenciones, pero cuando llegan al momento de las tentaciones, la mayoría de ellos caen en esas tentaciones y no cumplen su cometido. Es importante. José Luis, ¿cómo ves el...? Claro, el futuro no, porque además eso no tiene sentido, pero ¿cómo ves el día a día, el día siguiente? ¿Cómo lo ves? Yo sinceramente creo que el mundo va mejor, mucho mejor que antes. Podría ser muchísimo mejor todavía, por supuesto, pero yo hablo en mi generación. A mí me prohibieron pensar y hoy todo te empuja a pensar. Tienes una maquinita, un ordenador donde tienes toda la información del mundo en el idioma que tú quieras. Todas las enciclopedias espasas en todos los idiomas, no tienes más que teclear y ahí está. El otro día en Zaragoza estaba en el ordenador y quería saber algo sobre Krishnamurti, que era el ídolo de una novia que tuve hace muchos años. Y me encuentro tecleando con Krishnamurti y me encuentro en vídeo viendo en la pantallita del ordenador las conferencias que dio Krishnamurti el año 1976 en la Universidad de Los Ángeles. Increíble. Eso es absolutamente increíble. Entonces tenemos en nuestras manos un basural, porque el internet es un basural, y al mismo tiempo las oportunidades de crecimiento que serían impensables hace muy pocos años. Y en segundo lugar, la gran revolución del siglo XX no ha sido una revolución política, ha sido una revolución sexual, en el sentido de que las mujeres, que eran esclavas en todas partes hace menos de 100 años, hoy han aparecido unos seres distintos que puedan tener los hijos cuando quieren, estudiar cuando quieren, ganar su dinero y demostrar su valía. Eso hace 60 años era imposible, impensable. El mundo va mejor. ¿Balance de tu vida? Después de 81 años. Un aprobado bajo. Un aprobado bajo. Sí. ¿Estás inconforme con la puntuación? He conocido tanta gente tan superior a mí que soy muy generoso conmigo cuando me doy un aprobado bajo. Hay gente que habla con los dioses. Hay gente que nace con... El Superman de Nietzsche no es una inversión. Hay supermanes. Cuando hablamos de la gente que está en el borde de la locura, tiene una capacidad y una de detección y de experimentación psíquica que yo carezco. Yo soy un ciudadano de a pie que ha intentado pues hacer lo mejor que ha podido con su vida, considerando sobre todo que viene aquí, como la mayoría de las personas, sin un manual de instrucciones. Me lo he tenido que ir fabricando yo poco a poco. ¿Nunca has buscado reconocimiento en ningún lado? No. El que busca reconocimiento normalmente, raramente los encuentra de verdad. El único reconocimiento, suena un poco hacia frase de calendario, es el tuyo por ti mismo. Que los demás me aprecien es válido, pero la valía tiene que venir de saber quién soy yo. ¿Tu faceta como escritor te ayuda mucho a...? Ese es un entretenimiento de viejo. Sí. Sí. Lo que pasa es que en el proceso de revivir experiencias positivas, por ejemplo, yo le debo muchísimo al cine. Pues he escrito un par de libros sobre las películas que han marcado mi vida y lo que he sentido con ellas y la deuda que tengo con ellas.
pero eso no tiene trascendencia de gran parte, eso es para pasármelo bien. ¿Y la gente ha entendido tus libros? Yo creo por lo menos la gente afín a ti. Creo que alguna gente, he tenido experiencias muy satisfactorias de personas que me han dicho, oye, me has ayudado a ver cosas en esta película que yo no había visto. Entonces yo creo que todo lo que haga una persona reencontrarse con sus sentimientos y con partes dentro de él que no ha explorado, no se ha atrevido o no ha sabido explorar, pues siempre tiene un valor positivo, claro. Balance de tu vida. Después de 81 años. Un aprobado bajo. Un aprobado bajo. Sí. ¿Estás inconforme con la puntuación? He conocido tanta gente tan superior a mí que soy muy generoso conmigo cuando me doy un aprobado bajo. Hay gente que habla con los dioses, hay gente que nace con el Superman de Nietzsche, no es una inversión, hay supermanes. Cuando hablamos de la gente que está en el borde de la locura, tiene una capacidad y una de detección y de experimentación psíquica que yo carezco. Yo soy un ciudadano de a pie que ha intentado pues hacer lo mejor que ha podido con su vida, considerando sobre todo que vine aquí, como la mayoría de las personas, sin un manual de instrucciones. Me lo he tenido que ir fabricando yo poco a poco. ¿Nunca has buscado reconocimiento en ningún lado? No. El que busca reconocimiento normalmente, raramente los encuentra de verdad. El único reconocimiento, suena un poco hacia frase de calendario, es el tuyo por ti mismo. Que los demás me aprecien es válido, pero la valía tiene que venir de saber quién soy yo. ¿Tu faceta como escritor te ayuda mucho a...? Ese es un entretenimiento de viejo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que en el proceso de revivir experiencias positivas, por ejemplo, yo le debo muchísimo al cine. Pues he escrito un par de libros sobre las películas que han marcado mi vida y lo que he sentido con ellas y la deuda que tengo con ellas. Pero eso no tiene trascendencia de gran parte, eso es para pasármelo bien. ¿Y la gente ha entendido tus libros? Yo creo por lo menos la gente afín a ti. Creo que alguna gente, he tenido experiencias muy satisfactorias de personas que me han dicho, oye, me has ayudado a ver cosas en esta película que yo no había visto. Entonces yo creo que todo lo que haga una persona reencontrarse con sus sentimientos y con partes dentro de él que no ha explorado, no se ha atrevido o no ha sabido explorar, pues siempre tiene un valor positivo, claro. Vamos llegando al final de esta entrevista, José Luis. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado? Yo la verdad creo que no me gustaría ser recordado como persona en absoluto. Yo que me gustaría más ser recordado como alguien que aportó su granito de arena, pero en el anonimato totalmente. Yo, por ejemplo, cuando yo me muera y mi mujer lo mismo, hemos dado nuestro cuerpo a la ciencia, que hagan, que lo utilicen como quieran, lo utilicen como de la manera más, y luego a la fosa común. No, los mausoleos nunca ha sido una de mis heridas. Esto de esas grandes construcciones que se hacen no sirve para nada, como hacían los egipcios para meter a... Eso es engañarse a sí mismo. Sí, pero además no, estoy seguro que ahí no hay nadie, ¿no? Al fin volvemos al polvo, como decía, polvo somos, y al final ni polvo. Hay un poema que termina: antes que te conviertas en hueso, polvo, sombra y nada. Al final seremos nada. Hemos llegado al final, ¿no? El tiempo ha transcurrido sin darnos cuenta, tal como se adelantaba al principio del programa. En esta entrevista nos acompañaron como espectadores in situ, como libres oyentes, mi viejo amigo Gregorio Socorro, presidente de la Confederación Latinoamericana de Natación, y su esposa Olga, y como no, la esposa de nuestro protagonista, Susana. Al contrario que otras despedidas en este mismo programa, en ningún momento nos sentimos apesadumbrados por el fin, sino al contrario, ya que se había abierto una vía de amistad con José Luis López Ubero, que estoy seguro que perdurará muchos años. Salgo solo, siempre solo voy y vengo. Los hallo juntos por el campo y el campo parece de ellos. Gran Canaria ya forma parte de su vida y lo demuestra en sus venidas a esta tierra anualmente para compartir con sus amigos Gregorio y Olga
buenas veladas. Ni se asustan cuando paso como si yo fuera un perro que no estorbo ni hago daño. Querido José Luis, en estos momentos sería capaz de decirte tantas cosas sobre la impresión que me he llevado de ti, pero me faltarían horas para expresarlo. Solo te diría una palabra: gracias. Gracias por habernos permitido entrar en tu mundo, dejarnos compartir tus vivencias y, sobre todo, porque nos has hecho sentir bien, creándonos una paz interior cuando te escuchábamos. Ansina vivo en mi rancho, dende que solo me veo. José Luis López Ubero, tocayo de nombre y apellido, médico, escritor, sociólogo de afición, preocupado en la búsqueda del conocimiento de la persona. No cambies nunca. Pocas personas tienen en este mundo esa bondad como tú. José Luis, amigo por siempre, solo me queda decirte hasta otra. Estoy seguro que será dentro de muy poco.